Una es la última que acabas de mencionar, que es la deportiva. Ajá. Las dimensiones de la cancha son casi iguales en el Gargantini que en el Malvinas. Las Sí. canchas son en tamaño muy parecidas, por lo cual deportivamente no habría un obstáculo en eso. Lo segundo es que la cancha de Independiente, el Gargantini, no está todavía en condiciones como para recibir esa cantidad de público. Pensemos que nosotros asumimos el año pasado, Sí. estábamos en la Primera Nacional, ascendimos y bueno, estamos en un plan de obras que nos permita ampliar la capacidad del estadio, con lo cual no teníamos las comodidades para recibir ni a dirigentes ni a la cantidad seguramente de periodismo que va a venir mañana, y por supuesto tampoco lo podríamos haber hecho con público Claro, neutral. neutral. Finalmente, después si querés te cuento lo del público neutral porque es una anécdota graciosa. A ver. Y finalmente, el tema económico, que sí, por supuesto, es muy importante. La recaudación de mañana es una recaudación que va a triplicar una recaudación normal de un partido en cancha en el Gargantini. Entonces, sí, por supuesto. Hoy ya, para pasarlo a números, llevamos recaudados más de 600 millones de pesos. Eso te indica aproximadamente una concurrencia cercana a los 30.000 espectadores. Y pero